Están, sean todos bienvenidos a un monstruo más en Tetrile.uy. En este caso no estamos acá, chequeo para la sasa. En este caso nos encontramos. ¿Por qué me salen estas cosas? Muy bien, sean todos bienvenidos a un monstruo más en Tetrile.uy. Estoy colorado. Porque hace como 4 veces que quiero hacer la presentación y no me sale. Muy bien, sean todos bienvenidos a un monstruo más en Tetrile.uy. En este caso nos encontramos en un video de Rainbow Six. No, están viendo de fondo Rainbow Six, pero no. Estaba practicando, no sé qué estaba haciendo. En este caso nos encontramos en un video, como dice el título, que no sé cómo se va a llamar, pero relacionado a los Sims 4. Sí, señor, Lucho, ¿qué hace? Es más, tenemos un video en el canal de los Sims 4. Subí un capítulo solo y hice la casa y me aburrí. Pero bueno, respetamos a la gente que está buscando este video, la gente que ve este video que juega al Sims 4. Que me mande por mail la gracia del juego. No sé. Mostrame la gracia de ese juego, por el amor de Dios. Pero no pasa nada, porque hay mucha gente que capaz que se queja, porque vos jugás Rainbow Six, ¿sí? Y eso es de violencia y de tiro y de que hay que matar y que... Como también de Ark, que también es dinosaurio, maltrato animal y que cosa, y que una cosa y la otra. Y GTA, femicidio y todas esas cosas, ni te digo, pero bueno. No venimos a hablar de eso, no, iba a decir me chupa un huevo, pero no. Porque siempre estamos teniendo mucho... Quiero pedir un aplauso a todo el mundo. Porque últimamente... las estadísticas del canal, porque nosotros tenemos YouTube, nos da unas estadísticas. No te da una solución cuando te da muchos errores, porque te baja la visita, porque te baja las reproducciones, porque el partner no da, la plata no te pagan, pero te da estadísticas de dónde te ven y de una proporción de edades. Hasta me dice cuántas mujeres y cuántos hombres me ven. O sea, ¿qué carajo me importa? Pero no importa. Bueno, vos viniste a buscar a instalar el Sim 4. ¿Tá? Y las cuatro estaciones, que es el último DLC, muy sencillito se los voy a hacer. Si ustedes siguen paso a paso el video y ven, no solo escuchan, ven lo que yo hago, lo instalan. Ya está, no tiene misterio. Otra cosa que lo explico en el video, lo explico en la otra parte porque lo grabé, esto lo estoy grabando después. Muy importante, lo digo como a la mitad del video y se lo voy a decir ahora al principio. Pueden salvar la partida. ¿Qué pasa? Se los voy a contar así rápidamente en el video y lo van a ver otra vez. Ustedes pueden salvar la partida si tenés, bueno, tenés una partida muy avanzada. Lo que puedes hacer es ir a mis documentos y buscar el archivo de la partida de Sim 4, te va a decir, y salvar las partidas, ¿verdad? Las arrastras al escritorio, eliminás el Sim que tenés. ¿Por qué? Porque... ustedes lo van a ver a la hora de instalar el update, el DLC, la expansión de las cuatro estaciones. Sirve para una determinada versión del juego, ¿verdad? Entonces, si no tenés esa versión, no te va a funcionar, no te va a instalar. O puede ser que te instale, pero haga de cuenta como que no pasó nada, ¿verdad? Directamente no te va a instalar, ya te lo digo. Pero bueno, por las dudas, si te lo llega a instalar, no te va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Si mal recuerdo, es la 1.43.20 o .30, no me acuerdo. En el video lo van a ver. Entonces, lo que van a hacer más fácil, más sencillo, saquen el Sim que tienen guardando las partidas. Guarden las partidas si están muy avanzados. Sacan el Sim y lo vuelven a instalar. Yo les voy a dejar el BootTorrent, que descarga muy bien. A mí me demoró, creo que... una velocidad de 7 megas por segundo más o menos, me habrá demorado, pesa 24 gigas por ahí, creo que me demoró una hora, ponerle una hora y algo, y 2 gigas y pico pesa la expansión. Lo que va a suceder acá, lo que va a acontecer es lo siguiente: una vez que ustedes instalan el juego, van a instalar la actualización, que lo van a ver ahora, porque hay muchas cosas que estoy diciendo ahora que lo voy a volver a decir para la gente que más o menos no entiende. Otra cosa, lo que van a aprender acá es, una vez que desmonten la imagen, acuérdense de desmontarla, ponen expulsar en la unidad y lo sacan. Lucho, sí, esto es todo cumbia porque... sí, esto es mi... Estaba escuchando este tema, bueno, está. Yo escucho música antes de ponerme a grabar porque me pongo nervioso. Aunque ustedes no lo crean, yo me pongo nervioso después de 5 años grabando videos y de haciendo directo y mostrando mi cara y pelotudeando, haciendo boludeces. Yo me pongo nervioso a la hora de hacer estos videos. Por eso tengo que escuchar música para tranquilizarme. Si ustedes ven este video detalladamente, si quieren no escucharlo, no escuchar las pelotudeces que digo, no lo escuchen, es mirarlo. Lo que tal cual yo estoy haciendo. Así que, muchas gracias a todos y los dejamos con el video y con la muestra del juego, porque en vivo, sin editar, voy a estar abriendo el juego. No corté nada para que ustedes...
Obviamente que la gente que nos conoce sabe que si nosotros subimos algo, qué ojera que tengo, que si nosotros subimos algo es porque realmente lo probamos. Es más, tienen el signo acá, no sé si lo están viendo. Sí, tienen el signo acá, o sea, lo probé. No hay misterio. Para la gente que nos conoce no pasa nada, para la gente que no nos conoce, nosotros no subimos nada sin antes probarlo, sin nada, o sea... Por algo, llevamos muchos años. Así que, los dejamos con el video, muchas gracias. Bueno, y ahora sí, comenzamos con la instalación del Sim 4 y su expansión o DLC, como quieran llamar, de las cuatro estaciones. Primero que nada, vamos a pasar a instalar el Sim 4. Vamos a empezar de cero, yo no lo tengo instalado, lo voy a instalar con ustedes para que vean que no es nada difícil, no es complicado, pero lo que vamos a hacer en este caso... Es, si no tenés idea, nunca instalaste un juego, te voy a enseñar cómo hacerlo. Paso a paso. En este caso nosotros lo que hicimos fue descargar el archivo de imagen de disco. ¿Qué quiere decir esto? Ese archivo lo que hace es, con un programa o Windows 10 ya lo tiene. No es que yo pongo en Windows 10, pongo clic derecho, montar, ya me va a montar la imagen y me va a aparecer como una unidad extraíble. Es lo mismo como si pusiéramos un pendrive, pónganle, ¿ah? Si tenés Windows 7 y Windows 8, Windows 8 en realidad no sé si tiene para montar imagen. El Windows 10 sí sé que lo tiene porque yo no instalé nada. Viene por defecto en el Windows. Vas a descargar Daemon Tools. Abajo en la descripción igual van a tener toda la información, todos los programas que necesitan. Y todos los detalles más en la descripción también va a estar los grupos de tutoriales.uy, que esto es muy importante. Ahí pueden estar en contacto directo conmigo por si tienen algún problema, que no les anda algo, no pueden hacer andar, no saben cómo montar una imagen. Si tenés Windows 10, lo que vas a hacer es montar la imagen. Miren, acá me va a aparecer a mí, ahí está. Esto es como si fuese una unidad, ¿verdad? Me lo toma como unidad de DVD en este caso. Vamos a hacer un paréntesis, ¿ok? Si es la primera vez que estás instalando un juego, no tenés ni idea, tranquilo. Si instalaste el Daemon Tools, que no tiene misterio para instalarlo, yo te voy a dejar todos los pasitos ahí, tranquilo. Tranquilo que, o tranquila, nunca se sabe. Acá te vamos a explicar todo. Y obviamente que abajo en los comentarios podés dejar alguna duda, o si no te funciona, que enseguida te contestamos porque... obviamente que estamos siempre estamos en contacto con la gente que nos rodea. El Daemon Tools, en el caso de tener el Daemon Tools, te va a dar la opción. Estás en Windows 7, instalaste el Daemon Tools, te va a dar la opción también de montar imagen. Lo que vamos a hacer acá es fácil y sencillo. En el caso de que no tengas la computadora como administrador, lo que vas a hacer es, en vez de darle doble clic, es ejecutar como administrador. Yo, mi computadora, sé que es como administrador, estaba ejecutando como administrador, o sea, todos los permisos los tengo porque soy el administrador. Ok, acá tienen los varios idiomas, vamos a instalarlo en el en español, y muy importante, ¿tá? Esto es algo que la gente todavía no entiende, que tengo un par de videos del Constructor Simulator y tengo algunos juegos que la gente no entiende una cosa. Vos no puedes instalar un update, un DLC, una expansión en una versión que no es compatible, ¿tá? En este caso, la versión El Amigo Multi 17, que dice versión 1.42.30 en su sistema, ¿tá? ¿Qué quiere decir esto? Yo, la expansión que bajé, la 4 estaciones, que es la última de los Sim 4, sé que me va a funcionar porque me estuve averiguando, ¿tá? Por eso es importante de que si querés las 4 estaciones y tenés otra versión, por más que sea del Amigo, tenés que tener esta versión, porque no te va a funcionar. Después lo vamos a ver cuando estemos instalando el update, el DLC o la expansión, como quieran llamarle. Porque también te dice. Acá lo que vamos a hacer, espero que tenga espacio. Se requieren al menos 28. Sí, tengo espacio, tengo espacio. Acá en este caso, Lucho, ¿cómo averiguo si mi Windows es 64 bits o 32 bits? Muy sencillo, miren lo que vamos a hacer. En, por ejemplo, vamos acá en equipo. Hay gente que se llama mi PC o equipo. Vamos a propiedades. Y acá va a abrir Windows 10 Pro. 18, acá está el núcleo, las memorias, pa, 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 pa. Y acá dice tipo de sistema. Sistema operativo de 64 bits. Procesador por 64. O sea que yo tengo de 64 bits. ¿Qué es lo recomendable? No les recomiendo tener una máquina, un sistema operativo de 32 bits.
si querés usar la máquina para jugar. O sea, es muy sencillo. Acá vamos a hacer así, creo un icono en el escritorio de 64 bits. Y este, yo no voy a instalar el sensor de mod, o sensor, es como un sensor de censura en realidad. ¿Qué hace esto? Es que cuando están desnudos los personajes, por ejemplo en Sim, que te muestran los órganos reproductores. Sí. Entonces, yo en este caso no lo voy a instalar porque directamente no lo voy a jugar. Lo voy a probar con ustedes para que vean que funciona y no voy a hacer ningún corte en el video a la hora de probar el juego. Acá obviamente que puede demorar, así que lo más probable es que vean un corte justamente porque me dice 20 minutos más o menos va a demorar. Así que bueno, 17 minutos, bueno. Cuando esté la instalación o cuando esté por terminar, yo lo que voy a hacer es reanudar la grabación. Bueno, una vez finalizada la instalación, más o menos duró unos 15 minutitos. Van a ver acá, esperen que se ve el programa de la grabación. Yo no voy a instalar esto porque ya los tengo. El 2013, 2010, ya tengo bastantes juegos instalados, o sea que muchos de esos juegos usan estos Visual C++. Es muy importante que los instalen. De repente, si ya tenías el juego, capaz que no lo vas a precisar, pero nunca, nunca viene mal. Así que vamos a darle a finalizar. Ok, ok. Bueno, ahora vamos a la segunda parte de este video, que es instalar la actualización. Lo que vamos a hacer es ejecutar como administrador. Recuerden la ruta. O sea, la ruta es donde ustedes lo instalaron, que yo lo puse en el disco C. Si ustedes llegan a cambiar la carpeta, por ejemplo, lo quieren instalar en el escritorio o en un otro disco que ya tengan en la máquina, lo que van a hacer es poner una carpeta que se llame los SIM4, buscan en la ruta esa donde está la carpetita, ponen SIM4. Importante que sepan esa ruta porque acá también la van a necesitar. Yo como lo dejé por defecto, si tenés espacio en el disco C, en el disco de la máquina, déjalo ahí nomás. Importante esto, el update sirve para el 1.42.30, que es la versión que acabamos de instalar. Siguiente, siguiente. Esta es la carpeta, importante. Otra cosa muy importante, al principio lo tendría que haber dicho, pero como estoy bien de vivo, lo digo ahora. Si obviamente reinstalaste la carpeta, si reinstalaste el juego porque no te sirve, podés salvar las partidas, ¿da? Eso es muy importante. Bueno, acá me saltó, es el programa del antivirus. Podés recuperar las carpetas. Lo voy a tratar de decir al principio para que no haya problemitas. Pero bueno, se me olvidó, ya lo dije. Lo pegan en otro lado, lo pegan en el escritorio y después lo vuelven a pegar. Lo más probable es que estén en mis documentos. Acá mismo le damos a instalar. Es muy importante porque el juego no necesita crack. ¿Ah? Ya está craqueado, supuestamente. Esto puede fallar, dijo Tuzano. Obviamente que si fallamos en algo, si falla todo esto, siempre lo estamos haciendo en vivo para que ustedes lo vean. Si llega a fallar, vamos a encontrar la solución y lo vamos a explicar en otro video o en el mismo video. La idea es que ya les quede instalado el Sim 4 con el último DLC, que es las 4 estaciones. Si no te quedó claro alguna de estas cosillas, podés consultarnos, no tenemos ningún problema, para eso estamos. Están los grupos tutoriales.uy, buscás en Facebook tutoriales.uy y hay dos grupos, podés unirte y estar más directo con nosotros. O sea que, bueno, si me tenés en Facebook obviamente que no es necesario, pero es muy importante que estén en los grupos para eso mismo, para enterarte minutos antes cuando hacemos algún directo, cuando subimos algún video, para papa. Es más, ahora tenía que poner a subir un video de ARK. Bueno, y por acá termina. Se había trancado. Puede ser. Le aconsejo que dejen instalando. Cuando dejan instalando el juego. Y cuando dejan instalando la actualización. No hagan nada en la máquina. ¿Tá? Yo tengo una máquina potente. Y me empezó a laguear todo. Obviamente que no se trancó en ningún momento. Pero como que le costaba. Es más, por un momento casi reinicio la máquina. Porque pensé que se había trancado el programa de la actualización. ¿Verdad? Esto que están viendo acá. Bueno. Desmarcan esto que les va a pasar a la página de El Amigos, que es, la verdad que esa empresa, es una empresa que hacen crack, una empresa entre comillas, ¿no? Que hacen crack y que sacan las versiones piratas. Siempre aconsejamos comprar lo original, ¿verdad? El juego va a ir mucho más fluido, mucho, pero bueno, es una aclaración nomás que les recomiendo muchísimo. Es más, yo me la estoy jugando instalando juegos piratas,
porque tengo vinculada la cuenta de Steam, que ven acá, tengo el Uplay, tengo la cuenta de Origin, o sea, y me puede detectar el juego pirata y puedo ser bañado, ¿tá? O sea, me pueden sacar las cuentas, y en el Steam tengo muchos juegos, gasté mucha plata. Pero bueno, eso no pasa nada. Vamos a finalizar, y bueno, acá está el juego, ya está instalado. Lo que vamos a hacer es, siempre importante, recordá, si no sabes si tenés permiso de administrador, siempre ejecutalo. Podés hacer acá propiedades y vamos a compatibilidad. Ejecutar este programa como administrador. Siempre como administrador. ¿Ok? Ok. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar como administrador. Y vamos a abrirlo. Y tendría que aparecer. Yo mucha idea no tengo del juego. Vamos a darle permiso al sim que puede abrirlo. Y es más. Ustedes no van a estar viendo nada en pantalla, me parece. O sí, pueden estar viendo la pantalla en negro, cargando ahí el circulito. La primera vez que abrís el juego, puede ser que se tranque un poquito, que demore en avanzar el juego, o sea, que demore en cargar, que demore. Pero una vez que ya cargó, tranquilos que no va a pasar nada. Vamos acá. No sé si están viendo la pantalla en blanco ustedes. Creo que sí. Sí, están viendo la pantalla en blanco que está cargando el juego. Esto también de minimizarlo a cada rato no es bueno. Ahí está cargándolo, sí, bla, 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 bla. Lo que quiero hacer es que el juego automáticamente... A ver, acá, ahora sí. Ahora lo tienen que estar viendo. A ver, o no. A ver. Ahí se supone que lo tienen que estar viendo. Si no lo están viendo... sí, lo están viendo, a ver. Tengo minimizado la... Esto por hacerlo en vivo. O sea, esto es el en vivo, no estoy editando nada. Bueno, está en español, ya lo habíamos instalado en campeonato. Las caprichas son cosas que tu sim quiere hacer, pero no son obligatorias. La verdad que el sim no es un juego que me guste mucho, pero respeto a la gente que juega, por eso mismo subimos este. Damos la bienvenida a los sim 4 de acampada, papá. Bueno, importante, ¿tá? A trabajar. Estos son los DLC. Glamuroso pack de accesorios. Patio de ensueño pack accesorios. 4 días de spa. Estos son los DLC que se están habilitando. Que están habilitados, ¿verdad? Hasta el día de hoy es 4 estaciones. Bueno, yo como nunca abrí el juego, nunca lo instalé. Noche de cine pack accesorios. Jardín romántico. Esto debe ser, habrá salido para San Valentín. Escapada glamour. Cuarto de niños pack de accesorios, patio pack. Bueno, estos están viendo todos los DLC que salieron hasta el día de hoy. Los de vampiros, noche de bolos, muy bien. 4 papás y mamás, pack de accesorios. Bueno, esto es infantes. Bueno, le estoy mostrando para que haya perros y gatos, que es una actualización muy conocida. Día de colocar pack de accesorios. Bueno, no sé qué es eso. Aventura en la selva. Los que saben del juego, obviamente que saben de lo que están viendo. Les estoy mostrando. Y las 4 estaciones, que es el DLC que acabamos de instalar. Espero que se esté viendo, porque a mí me viene un ataque. Ah, se está viendo chiquito. Ta, 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 ta. Ahora lo van a ver más grande. Y acá, las 4 estaciones. ¿Ah? Yo no voy a iniciar nada porque la verdad es que no me interesa. No voy a jugar al juego. Pero los demás, a ver, creo que es acá, ¿no? Acá me dará para el... Bueno, para... sí, ahí va. Bueno, para que me cree el personaje. Pim, pam, pum, hola, estás divino. Pum, pam, y todo. Hola. Hola, bebé. Vale, ¿puedo levantar los pechos? Bueno. Opa, me parece que voy a jugar. No voy a... Lo que por Dios, sacame la música porque el copyright más grande de tu mundo me voy a llevar. Bueno, muy alta, alta. Esto después los gráficos se los pueden bajar, no pasa nada. A mí me lo configuró bastante alto. Digamos que bueno, obviamente que estaba visto. Vamos a bajar un poquito la música porque esto puede tener contenido de tercero que se llama en YouTube. Bueno, y con esta linda coloradita... vamos... Ojo, aguante la gordita. Pero bueno. O no. Esto cambió, esto no era así, me parece. Hola. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos, nos despedimos con esta colorada.
Ay, Dios. Lo voy a desinstalar porque la verdad no me gusta el sim. Espero que lo disfrute la gente que le gusta, que bueno, que hayamos ayudado en instalar este juego que bueno. Tiene sus años, pero siguen sacando este DLC. La verdad que está bueno que un juego que tiene unos cuantos añitos que sigan sacando, que se sigan preocupando por él. Así que nosotros nos vamos a encontrar en el próximo video para tutoriales.uy. Y como siempre digo, no te olvides de like, compartir y suscribirte si no lo estás. Hasta la próxima. Chau. Que te recontra por las dudas. Spinaza Scheiben.